Estamos acá contentos, felices, porque hemos sacado de la zona de peligro a nuestros compatriotas. Están acá, ayer han llegado a Roma 42 y con nosotros han viajado 25 en el avión presidencial. En esa coordinación bilateral con el hermano país de Ecuador, están llegando a Quito 52 de nuestros compatriotas. Ellos son residentes allá en Israel. Los que han llegado a Roma y hoy han llegado con nosotros han estado en calidad de transeúntes o como turismo o como estudiantes allá en el país de Israel. Así es que estamos acá en esa coordinación desde el inicio hasta este momento. Seguimos coordinando para que más peruanos que se encuentren allá puedan estar a buen recaudo y traerlos a nuestra querida patria. Buenas tardes con cada uno de ustedes. Presidenta, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Perú y también a nuestros compatriotas peruanos. Queríamos saber si hay un reporte de más peruanos que todavía permanecen en Israel y cuál es el apoyo que se va a... Hasta este momento sabemos los 52 que están viajando hacia Quito son los peruanos residentes, reitero, allá en Israel, que serían los únicos que hasta el momento se hayan empadronado. Pero esto es relativo, conforme se agrava la situación en Israel, seguramente habrá más peruanos que acudan a nuestro consulado y nuestro embajador allá está pendiente de su atención y seguiremos coordinando la atención con ellos. Bien, entonces la presidenta Dina Boluarte ha manifestado que se va a continuar gestionando el apoyo para los peruanos que se encuentran en Israel y conforme avance el conflicto bélico podrían darse de repente más reportes de peruanos varados en Israel. Ahora también a la presidenta Dina Boluarte se le consulta también sobre los peruanos en Israel. Conflicto bélico y cuando usted se encontraba en Europa, su opinión sobre un pedido de vacancia también que se ha impulsado contra usted por este mismo viaje. En respeto a que es una pregunta por reportero, le voy a atender a su primera pregunta. Cuando se inició el conflicto, inmediatamente nosotros pusimos las alertas con nuestra embajada y con nuestro consulado en Israel. Desde ese primer momento empezamos a atender con hospedaje, con alimentación y poniéndolos a buen recaudo. Situaciones técnicas que a veces se especula y se critica sin antes verificar. Los charters privados no tenían autorización en esos días para poder aterrizar allá en Israel, como lo que ha sucedido con el charter privado que ha mandado Ecuador. A diferencia de Chile, Argentina, son aviones oficiales del ejército o de la Fuerza Aérea que han volado. Para el Perú, lamentablemente, pues, no se tenía esa logística, no se tiene esa logística. Por esa situación y en esa mirada de responsabilidad como gobernante, hemos dispuesto la compra de 2 Boeing para que podamos tener y hacer esos puentes humanitarios en el momento que se requiera. En este momento, Boeing, que puede ser un vuelo con una escala hasta Tel Aviv, el Perú no lo tiene. Tenemos este avión presidencial que hemos tenido que viajar haciendo 4 escalas. Y es por eso, cuando nosotros viajamos, lo más prudente era llegar a Roma y de Roma mandar el avión presidencial para que podamos rescatar a nuestros compatriotas. Lo importante acá es que ya están acá los compatriotas, 25, el resto está saliendo el 18 hacia Perú, los que se han quedado en Roma. Y los 52 que están en Quito también estarán trasladados a nuestra querida patria. Y la presidenta Dina Boluarte ha precisado que se ha dispuesto la compra de 2 aviones Boeing para continuar también con el apoyo a nuestros peruanos en diferentes circunstancias más adelante. Que la peruana completa habrían sido secuestrados por un grupo terrorista, en este caso por el grupo terrorista Hamas, indicando que entre ellos hay niños y se sabría la información, en este caso el Estado de la peruana, y de igual manera
si se está trabajando con el gobierno de Israel para poder encontrar a la familia y repatriarlos, por favor. Gracias. Es lamentable que una familia peruana esté en esta situación. Lamentamos mucho. Sin embargo, estamos en coordinación permanente con nuestro embajador allá en Israel, con las autoridades de Israel, para que podamos, en la medida de del tiempo, saber en qué situación está la familia y podamos también traerlos a buen recaudo a nuestra patria. Yo quisiera más bien pasar el micrófono acá a algunos compatriotas nuestros que quieren decirles sus apreciaciones respecto de lo que han vivido ellos allá en Israel y qué ha significado para ellos que el avión presidencial haya llegado a Tel Aviv y sacarlos de la zona de emergencia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. En este momento quiero agradecer ante todo primero a Dios, a las autoridades peruanas, a la presidenta Dina Boluarte y también a nosotros nos agarró este conflicto entre Israel. ¿Se escucha? Entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Realmente vivimos una situación muy difícil. No pensábamos que íbamos a pasar este momento, pero nos tocó vivir. Yo por eso digo, fue un momento difícil, porque había momentos que se sentían las bombas y teníamos miedo de que nos agarrara ante el hotel que nosotros nos hospedábamos. Pero las autoridades escucharon realmente nuestros pedidos, han llegado, nos han traído acá al Perú, y creo que eso es lo más importante, que ellos han hecho algo por todos los peruanos que nos encontrábamos prácticamente allá en Israel. Gracias, señora presidenta, gracias al embajador de Israel también, que nos ha apoyado en esto. Muchas gracias. Gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias.